Bienvenidos a un nuevo vídeo de Buscando la Foto Perfecta. Esta vez estamos en Canton y Gros, que es un pueblo que está cerca de Vic. Hoy vamos a, como dice mi compañero, a buscar la foto perfecta y vamos a ir a la Furadada, que es como una excursión típica de Canton y Gros. Es un arco, es un salto de agua y gracias a la erosión del viento y de la misma agua se ha creado como un arco en la misma pared de la piedra y vamos a ver si podemos encontrar esa foto perfecta. Pues ya hemos llegado a la Furadada. El viaje han sido el caminito 30 minutos más o menos. Como veis, el agua está congelada, hace bastante frío, pero vale la pena venir. Tanto si venís en invierno como ahora que veis el agua congeladita, como si venís en verano que el caudal será mucho mayor. Hemos hecho algunas fotos a ver qué tal salen, ya os las pondremos. Vamos a intentar hacer una foto con una exposición de a lo mejor unos 30 segundos y a ver cómo queda el tema del agua helada. La configuración en este caso, hemos hecho un F9 con una exposición de 30 segundos, ISO 200, y a ver si podemos borrar un poco a toda la gente que hay al fondo a la izquierda y dejar un poquito de efecto sedoso del agua junto con la mezcla del agua congelada. Vamos a darle. Muy bien, ya vamos con la foto, a ver qué tal queda. Acabamos de llegar a Tavertet y estamos en un mirador en la cima del pueblo, donde se puede ver el Montseny, San Benet, San Gregori y abajo de todo la presa de Sau. Las vistas son increíbles.